Portugal. Portugal. Bueno, bem, é bem, mas já. Não temos. As gerações de idosos já não existe ninguém. Eu, a ideia da minha gente, da minha, dos meus avós, já. Pois não há ninguém. Mira, que Deus queria, antes, quando havia as festas, e eram as festas do isso, fugimos toda a gente às festas lá e vinham para cá. Se ia e se venia. Desde de Mário. Quando vimos as festas, quando era a festa de Montalbão, quando era do Simulai, quando era tudo isso, nós vimos de um lado e do outro, sempre as festas. Nos lá vinham para cá, e claro, conhecia essa gente. A do Simulai já é a senhora da guia. É a festa dela, é no segundo domingo de agosto. Eu tinha alguma festa compartilhada com Portugal? Sim. E aqui o dia de Santo António? O povo era cheio de portugueses. As lojas são na. Isso não é a história da. A história aqui do pueblo. Havia muita mais. Antes havia muito mais que agora. Sim, sim. Bueno, e o carnaval, como se hacían as canciones portuguesas e cantábamos em português. Miran a las eras. Porque as canciones vinieron porque havia gente trabalhando em Portugal. Iban a la aceituna, iban a labores allí. Entonces, allí aprendieron el folclore portugués. Vinieron aquí y lo enseñaron. Eran corros portugueses. Aquí era el folclore que había, te digo. Eran corros portugueses. El extremeño y se bailaba en carnaval. Y el traje regional de aquí se ponía solo en el carnaval. De hecho, no le decíamos decíamos la ropa de carnaval. Tenemos las faldas, los mandiles, la faltiquera, todo. El pañuelo, todo eso. Y eso se bailaba, y vinieron de Portugal por esa razón, porque iban gente joven que trabajaban allí y esos fueron los que trajeron aquí eso. Se bailaba en la plaza, el domingo gordo, el domingo de carnaval, el lunes y el martes. Y el martes de carnaval se echaba harina, se enjarinaba a la gente, era el martes de carnaval. La persona que le gustaba salir a la calle, cogías una bolsa con harina, los hombres sobre todo buscaban a las mujeres. Y un trozo de corcho lo quemaban. Una vez seco, también te tiznaban con aquello. Y una barra de labios, también si se tenía, también te daban con aquello. Las mujeres procurábamos escondernos. En los balcones o lo que sea, ¿no? Pero ahora ya no se esconde la gente. Pero ahora ya nos escondíamos. Y los chicos de nuestra edad, sobre todo, procuraban buscarnos. Y tomabas así por la ventana. Entraban dentro de la casa. Si podían, hasta ponían una escalera para eso. En una ocasión, hasta había unas chicas en un balcón, la Isabel de ese. En una ocasión, hasta quitaron tejas para entrar por los sobrados, por los doblados, para enjarinarlas. Hoy no se hace eso. La gente que quiere salir. La persona que estaba de luto, que salía a la calle, se la respetaba. A esa no se le echaba la respeta a nadie. A nadie. Y los niños no echaban a una persona mayor harina ni nada. Los niños. Hoy los niños echan a las mayores, echan en los ojos, echan en las bocas. Y antes no. Antes no. Te echaban en la cara, te tiznaban, te daban con la barra de labios. Llegaba la hora de mediodía, a las 2, aquello se paraba. Te llegabas a casa, te lavabas bien lavada, te vestías con el traje regional y había baile. Por la tarde. Y había baile por la tarde. Cuando el tiempo de que estaban prohibidos los carnavales, pues lo hacíamos en las eras, en la plaza del pueblo. Porque en los salones entonces no se hacía el baile. Y eran corros portugueses. ¿Quieres que te cantemos una canción de los corros portugueses? Cantábamos. Venga. Se cantaba y se bailaba. No había música. Lo cantábamos, lo bailábamos y las pequeñas, yo me acuerdo de ser pequeña y de meterme en el medio para aprender. Y las mayores, ya está aquí este disfarzo. Era así, ya están aquí. Ya está, pero te cantamos una canción portuguesa. Estas aquí son asales. Esa misma. O aquí, o lo que queráis. Pues aquí. Sí, eso es aquí. Aquí, hay aquí, hay que mostrar. Aquí, hay aquí, hay que mostrar. Hay aquí en este cautiño toda noite enamorar. Hay aquí en este cautiño toda noite enamorar. Toda noite enamorar, toda noite no falei. Toda noite enamorar, toda noite no falei. Mas agora o meu amor a dar um lindo passei. Mas agora o meu amor a dar um lindo passei. A dar um lindo passei, vamos-nos especiar. A dar um lindo passei, vamos-nos especiar.
Ay, aquí, ay, aquí, a que mostrar. Ay, aquí, este contiño, toda no engaña a mostrar. Casi todas las canciones se relacionaban con el amor. Claro, todas. O con insultos, indirectas. Indirectas unos a otros. Exactamente. Sí, decía. Uno decía, por ejemplo, no voy a escapar de mí, que no soy teu amor. E no soy como a figuere, que da frutos sin dar flor. Y luego otra el decía, tú cudes que es más que mí, o corazón ventangone. Eres como pavo de figuere, mucho fumo y poco xome. Era, otro era, que mi dera agora ver, que agora me alimbró. O amor de miñe y alme, quitan luz y de listo. Y luego las letras servían para todas las músicas, para toda la música. Con esa música, con otra, con todas. Había muchas sí. músicas, hay muchas canciones. Había muchos corros diferentes de bailarlos. Sí. De que me dera un pomol y un malaronje perdide, para dar un meu amor, con dedo y trumbe que ide. E fulle de un libere, cuando caño lumistrale, e si falme corazón, cuando peretino pale. El miñes era palmiera, eran distintos. Esa es, pero, claro, era con otra música y... Sí, tenía muchas letras y todas y eran... Sí. Todo junto, en corro y bailando. Los hombres y las mujeres, y lo que te digo, los niños que queríamos, a mí me gustó siempre mucho, yo me metía siempre en medio, pues no llevé pisotones, y quítate de aquí disfarzo, y quítate... Las mayores, porque las pequeñas le estorbábamos, pero... Tu prima María que venía... Hay cantidad de canciones portuguesas, cantidad. Muchas cosas. Ni sabemos. Era cuando ellas eran mayores. O sea, eran las mismas canciones. La Paula Castora siempre nos reñía. Las canciones que esas muchachas saben, las sabemos nosotros. Ah, bueno, las canciones sí, pero ahora ya pasaron mejor. Ahora ya las chicas de ahora ya no las ya aprenden, no. Pero nosotros las aprendimos porque nos gustaba el carnaval. Sí, claro. El carnaval te lo cantaba y lo cantaban las madres y lo cantaba toda la gente. Sí, sí. Gente mayor y... Ya te digo. A mí siempre me gustó mucho el carnaval. La fiesta del carnaval es la que más me gusta. La Fátima y el carnaval. San Antonio no me acordaba. Pobrecito de San Antonio. Pues prenda, San Antonio fue la fiesta que conocimos de niña. Pues hija, pues yo estaba fuera. La Virgen de Fátima fue desde el año 51. De cuando eran los carnavales. Me acordaba con la Fátima. Y de San Antonio, pues. No pues sé. Pues la, es no, la fiesta no. que teníamos desde niñas, porque nuestros. Es el patrón del pueblo. Y desde que nacimos, que el 13 de junio era la fiesta del patrón del pueblo. Y luego ya solo en San Antonio la música, ya te ponía, yo me acuerdo que estábamos en la Gandra y fue el José ese, del tío José Dabó, que estaba ya guardando las cabras con nosotros, y fue a Bilbao y vino. Y vino con el hermano y traía una armónica y empezó a tocar la armónica y en el camino. Yo cuando oí la armónica le digo para mi madre, ¡ay, el músico de Santo Antonio Soa! Iba toda la gente, los pastores, a la... Es verdad. Era la fiesta del pueblo, pero que yo venían toda la gente que estaba en el campo. Que tú te fueras pronto, que no digas que la fiesta de San Antonio fue con la que ahora, cuando estaba allí, me acordaba más de los carnavales, cuando era el tiempo de los carnavales, me acordaba de los carnavales. En San Antonio estrenábamos el vestido. La verbena del día 12 era cuando había baile. Era la fiesta mayor. Deseando de que llegara la verbena del día 12 era en la plaza, por lo que te estoy diciendo, aprendíamos a bailar en esa fecha, era cuando aprendíamos a bailar. La gente viene en el campo. Fátima también. Hombre, yo Fátima también, después, iba. Pero lo que dice Angelita. Fátima lo tenemos desde el año 51. Y claro, como venían tantos portugueses, venían muchachos diferentes a los que estaban aquí y esperabas... Aquellos portugueses, pues, a bailar, porque de otros sitios no venía gente. Son los patronos que tenemos los dos portugueses por la influencia portuguesa, San Antonio de Padua, que nació en Lisboa. ¿Sabes qué pasa? Tenía miedo de los cohetes, me acuerdo. No sabía, no me gustaba ni salir. Con el miedo de los cohetes. Aquella gente trabajaba. Un pedrín, no vayas para abajo, que van a tirar los cohetes. Me llevaban buenos. Pedrillo, nosotros tenemos una foto.
El día de San Antonio con la Conchi, ¿te acuerdas? Las tres. Hombre, nos venía aquí y nos hacía fuego. ¿Cuál Conchi era? La Conchi, venía un hombre, la Concepción. Venía con una cocharra negra. La Concepción de la tía María Cuña. La cacharra negra. Cuña será. La foto de minuto. La foto de minuto. Y la tomaba la cabeza así en una... Le metía la cabeza y la foto de minuto en aquellos años. Venía un señor de Valencia. No, y luego fue el tío Bernardo. Uy, el tío Bernardo. Después fue un rato. Y el señor Rosa.